Lo voy a ir a avisar a la policía, lo voy a ir a buscar yo. Yo nací en el Bajo Flor y le voy a demostrar lo que es un viejo de 78 años todavía, que todavía a mí me sobran las de hombre para poderlo ir a buscar. Y yo no me meto con la familia de la madre, la madre. ¿Vos la conocés a la madre? No, me pidió disculpas. Debe ¿Te ser llamó? Una, debe de ser, sí, por Acane. Me pidió disculpas por el canal. Yo no tengo por qué meterme con la familia de él. Deben de ser grandes personas, pero le ha salido un hijo torcido. Le ha salido un criminal a la madre. Y bueno, no sé, yo espero que él me llame, ya que él tiene la de hombre, como él hizo lo que hizo, pues que se la aguante y que me llame a mí. Es lo que, pero vos querés venganza, ¿qué es eso? No, no quiero venganza, si la policía no lo puede agarrar. ¿Por qué no me viene y me llama a mí? Si la policía no lo puede agarrar, Chiche, ¿por qué no me viene él a buscar a mí? Porque no quiere que lo mates. No, y bueno, sabe que lo voy a matar directamente. Si vos lo estás diciendo que lo vas a matar, digamos. Seguro que lo voy a matar si lo agarro. Me parece que no es lo correcto, pero bueno. Y claro que no es lo correcto, pero después de un año que se ande floreando. Pero me parece que se anda floreando. Y seguro que se está floreando, que me la van a venir a contar a mí que no lo pueden agarrar. Un tipo que no tiene domango. ¿Y por qué crees que no lo agarran? No lo agarran. No lo agarran porque no, para mí no lo buscan como lo tienen que buscar. No, a ver, yo estoy seguro que digo, si el tipo no tiene plata, y al menos que se haya ido a la Argentina, pero para irte a la Argentina tiene que tener algo de dinero, qué sé yo. No sé, puede decir que sí. Nadie lo busca. No. No lo buscan como lo deben de buscar. No dije que nadie lo busca. No, está bien. Porque el oficial Ojeda vino dos veces a mi casa y me dijo que lo están buscando. Bueno, pero para mí eso no me basta. A lo mejor va a caer algún momento. No me basta a mí eso. Está bien, pero en una de esas cae. Que a mí no me siempre gusta. Hay que tener expectativas positivas en eso. A ver, el tema es que además es un doble homicidio. Seguro. La hija. De lo que se salvó tu prima. ¿Cuál? Lo que dijimos. De lo que se salvó. Porque en realidad mató a la madre, pero podía haber matado a las dos. Seguro que sí. Porque estos tipos no dejan, tratan de no dejar de cerrar la historia. Son gente que andan en averías, son gente que andan con drogas, son gente que. Eso seguro que es así. Y debe de estar cubierto, yo pienso que debe estar cubierto por algo grande. ¿Qué llamas cubierto por una y algo grande, algo que usted sabe bien, Chiche, que cuando... Son ratas. No, son ratas, pero que están cubiertos por algo grande. Si no, ya lo hubieran agarrado. La rata cae enseguida, Chiche. Sí, para mí son ratas, qué sé yo. Yo le digo que la rata cae enseguida. Sí, Chiche, yo me crié en el Bajo Flores. Y cuando la policía quiere actuar, actúa. Sí, no tengo duda. No soy un nene mamadera. No tengo duda, yo creo que sí, es cierto, que si quieren agarrarlo, lo agarran. Pero bueno, andás a ver, si está en la Argentina ya lo hubieran agarrado. El tipo era, ¿de qué trabajaba? ¿De cocinero? Este del Palacio de las Papas Fritas. Sí. Ahí trabajaba. Sí. Qué bárbaro. La verdad que son historias increíbles que nacen todo amparado en el tema de las redes sociales, ¿no? Pues el punto es precisamente utilizar como... También habla de un tema de soledad, pues seguramente tu hija en ese momento se había sentido sola, aparecen estos tipos que son perfectos, en las redes sociales son todo perfecto. Sí. Yo no sé lo que pasó ahí, ¿no? ¿Quién lo puede saber? Tu hija era una chica de nivel, una chica culta, yo me acuerdo que habíamos hablado de ella. Era como una abogada. Por eso te digo, era una chica estudiosa. Era una abogada sin estudio, digamos, con estudio digo, pero sin rendir. Pero por eso te digo, era una chica culta. Tenía sus títulos, sí. Tenía sus títulos. Y bueno, las historias se escriben de esa manera. Bueno, Domingo, ojalá se haga justicia. Yo quiero que la cara lo encuentre antes que vos. Y yo también quisiera que la justicia... ¿Sabe por qué porque le digo? ¿Sabe por qué le digo, Chiche? Sí. Porque yo no pienso y digo, lo voy a matar por venganza tampoco, no. Ese hombre tiene una madre. Y esa madre debe de sufrir. Seguro. Y si uno es bien parido, como fui yo y soy de buena familia, entonces no me gustaría tener que actuar por mano propia. Por eso prefiero que lo encuentre la justicia primero, para sacarte el tema a vos, ¿ok? Y yo digo lo mismo. Porque también te puede pasar. Yo digo lo mismo que usted. Sí, claro. Y yo pienso que él tiene una madre y tiene hijos también. ¿Tiene hijos? Sí, tiene un hijo. Según dijo que tenía un hijo.
son historias difíciles. Son historias entonces muy ese difíciles. Chico o esa chica, no sé si es hombre o es mujer, no debe de pegar una culpa de que le mataron al padre, porque el padre era un criminal. Yo voy a ver a mi hija y a mi nieta en Chacarita, pues ese chico lo puede ir a ver detrás de una reja. Por lo menos lo va a ver vivo. Yo las veo muertas. Si no la veo, veo un mármol. Que es diferente. Es muy triste lo que sí, le digo. Es muy triste, es muy triste porque son historias terribles, son difíciles de aceptar, de entender, más cuando te das cuenta que vos le dijiste, no era el tipo, que yo, pero bueno, si vos, hay una historia de convivencia, pero esto cuánto duró, 6 meses la historia, nada. Sí. Y la de Griselda duró nada, una hora. O sea, el tipo llegó, lo fueron a buscar al aeropuerto, le pagó el pasaje a su asesino. La cosa, viste, se hace difícil de entender. Son nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de morir también. Sí. Es una historia así, podemos decir, bueno, estuvieron viviendo tu hija 20 años y se pudrió la relación y le pegaba o se pegaba. Uno lo puede entender, está dentro del menú de descomposición de una pareja. Pero esto duró 6 meses. Yo estuve viviendo con mi señora. Sí. Casi 40 años. Sí. Jamás, jamás, ni ella ni yo, los levantábamos, digamos, ni la voz ni la mano. Bueno, a ver, que levante la voz no es lo grave, pero la mano nunca. O sea, es la por lo menos fue eso lo que me enseñó mi padre. ¿Sabe lo que decía? Una vez me agarró mi padre y ¿sabe lo que me dijo a mí? A la mujer no le pegás ni con una flor. Está bien, me parece muy bien, un señor galante. Claro. Domingo, te agradezco mucho la gentileza. Espero el agradecido que la justicia lo encuentre antes que vos. Sí. Yo le quisiera decir a la gente hoy, que es un día que se hace la marcha a las 5 de la tarde. ¿Dónde se hace la marcha? En el Congreso de la Nación. Sí. Los convoco a los vecinos y a la gente que quiera ir. Bueno. De todo corazón se lo voy. No por mí, sino por mi hija y mi nieto. Y para que se haga justicia. Gracias, exactamente, Domingo. Muchas gracias. Gracias. No, sé que buscamos justicia también. Buscan justicia, Andrea.